Good evening. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. And you? Excellent. I'm fine too, and I'm happy because I am with you again. No. We have another week to study. Thanks to God. Okay. En 5 minutos vamos a empezar porque faltan 5 todavía a las 8. Hello. Hello. How are you, Carlita? Hello. Hello. How are you? Not bad. Not bad. Yes, good night. Hi, good evening. How are you? I will start the class in 2 minutes. Only 2 minutes. Because at 7:29 here. Okay. It will start in 1 minute. Almost is the time. Please active your microphone, please. Now is the time. Hi. Hi, how are you? How are you today? Please your microphone. Hello. Silvia Karina, how are you? Hello. Hello, how are you? It's nice to see you. Hi, thank you. You? Hello, teacher. Hello. I am happy because I am with you. Eh? Hello, teacher. Hello. How are you? Okay. Are you okay? Are you fine? I'm fine. Okay, excellent. What about you, Sandra Pascasio? Are you okay? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Please tell me in English. How was your weekend? Did you enjoy it? ¿Disfrutaron? Bombastic. Excellent. Excellent. Did you take a rest? ¿Descansaron? ¿Tomaron un descanso? Did you take a rest? Yes or no? Did you sleep? On Sunday, on Saturday, did you enjoy your weekend? ¿Disfrutaron su fin de semana? Yes. Yes. Relax. Relax. Excellent. And then a now, a little. Did you work? A little bit. Ah, okay. Yes. Did you work, Elio? ¿Trabajó fin de semana? ¿Un weekend? Yes. Yes. Saturday. Saturday, in the morning, yes. On the afternoon. In the morning. In the morning. Ah, okay. In the afternoon, yes. Ah, okay. I'm sorry to hear that, but it's important that to have a job, any job, right? Okay. Now, let's start with the class. Now, we have different and important topics for today. And then, in each topic, it will be very important to do some exercises to better comprehension, right? Now, okay. Let's start with the class. Okay, now. Okay. The topic for today is, where are you from? Please repeat after me. Where are you from? Where are you from? Again, where are you from? Where are you from? Do you know what is the meaning of where are you from? What is the meaning? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Excellent. If I tell to Michelle Rodríguez, where are you from, Michelle? Teacher, no se escucha nada porque alguien tiene su micrófono encendido y hay mucha interferencia. Ok. Please. Le voy a mandar un WhatsApp ahorita, un chat. Let me see. Yo tengo uno. Ahorita se me va a escuchar para que lo tenga entendido. Ya, ¿verdad? Por favor, cuando esté explicando, para que todos puedan comprender bien la información, es necesario que lo desactiven por cualquier interferencia que se vea, así todos ponen atención, ¿verdad? Y luego lo pueden activar para continuar. Ok. Ahorita. Okay, voy a eliminar esto. Now, el where are you from? El from significa procedencia, el lugar donde uno es. Por ejemplo, if you are in Mexico, si tienen dudas, por favor, me dicen. Y si quieren que se lo explique en español cuando no me entiendan algo en inglés, ¿ok? Now, if you are in Mexico, for example, and someone tell you or ask you, where are you from? Your answer will be, I am from El Salvador. Okay? If you are here in this country and someone tell you where are you from, and then your answer is, or your answer will be the place that you was born. Okay, eso es así. Cuando le dice, usted está en otro país, el ejemplo que les acabo de dar, que está en México, por ejemplo, y alguien le dice, where are you from? Le está preguntando de dónde es. Usted va a decir el nombre del país. El país, ¿cuál es? El Salvador, ¿verdad? Entonces le va a decir, I am from, o I'm from El Salvador. Soy del Salvador. Eso es cuando usted está en otro país. Now, if you are here in this country, si usted está acá en el país, y alguien en la universidad o en su trabajo le pregunta, ¿y usted de dónde es? Le va a decir, where are you from? ¿De dónde es? Usted le va a decir el lugar de donde nació. Por ejemplo, in my case, I was born in Sonsonate, Armenia, Sonsonate. And then, if someone tell me, where are you from? I said, I am from Sonsonate. Or I am from Armenia, Sonsonate. Ahí yo le voy a decir, él me va a preguntar la persona, ¿y usted de dónde es? Ah, yo soy de Sonsonate, porque ahí nací. Entonces, cuando alguien le hace esta pregunta aquí en el país, usted le va a decir que es del lugar donde nació. Por ejemplo, Elisiana, where are you from? Estamos aquí en el país. Where are you from? I am from Santa Ana, Santa Ana. Excelente. Y si usted está en Estados Unidos y yo estoy en México, o en Estados Unidos estamos ambas y estamos platicando. And then I tell you, where are you from? Sería I'm from El Salvador. El Salvador, excelente. Because you are in another country, right? ¿Se entiende esta parte o hay dudas? Es la misma pregunta si está dentro del país o fuera del país, siempre y cuando, dependiendo de dónde estemos y quién nos pregunta, ¿verdad? Dependiendo de dónde estemos, aquí va a ser la respuesta. Si usted está en otro país y ahí le pregunta a la persona en este país de dónde es, usted le va a decir que es de El Salvador, porque está en otro país, en un lugar desconocido. Pero si usted está aquí en la capital, en cualquier municipio, en cualquiera de los 14 municipios de la capital, entonces usted va a decir el lugar de donde nació. Si nació aquí en San Salvador, pues le va a decir, I am from San Salvador. Si nació aquí en San Salvador, ¿ok? ¿Se entiende esta parte o you need more explanation? Vale, pero si vivo en... Por ejemplo, en un pueblo, yo vivo en Chalchuapa, pero Chalchuapa es de Santa Ana, ¿cómo voy a decir? Siempre lo mismo. I am from Chalchuapa. ¿Dónde nació usted? Where are you, what form? Aquí en Chalchuapa. I am from Chalchuapa. Ajá. Ah, entonces usted va a decir, I am from Chalchuapa, Santa Ana, o solo Chalchuapa. There is no problem. It's the same. Ok. Sí, en el lugar donde nació, o así fue en mi caso que yo nací. En Armenia, y Armenia es de Sonsonate, yo digo, I was born in Armenia, Sonsonate. Entonces voy a decir, I am from Sonsonate, porque es el departamento, digamos, de donde yo nací, ¿verdad? Ok, do you have any questions to me about this topic? No. No. Ok, continue. Now... This is a conversation. This conversation is named, are you from Seoul? Please repeat after me. Are you from Seoul? Are you from Seoul? Are you from Seoul? Excellent. Are you from Seoul? Are you from Seoul? Are you from Seoul? Okay. Listen, please, to the conversation. Le voy a poner el audio. Y al mismo tiempo, así como hacemos siempre, ir leyendo para que le escuchen el sonido y así le van a entender. Estamos así. You from Seoul? Okay. Let me see. now. Le ponen atención a esta para que puedan comprenderlo mejor y luego vamos con la otra parte. Sí. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Now, te lo voy a poner de nuevo. Y vas leyendo al mismo tiempo, ¿verdad? Sure. Okay, remember that it's very important to listen down and read at the same time the information. Okay, again. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, now listen and practice. Please repeat after me. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Well. My family is in California now. My family is in California now. But we're from Korea originally. We're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. Oh, my mother is Korean. From Seoul. From Seoul. Are you from Seoul? Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. We are from Daejeon. So, is your first language Korean? So, is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Okay, listen, Tim. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Tim. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Aquí ya podemos, como ya vimos una parte, ya podemos entender qué dice. Dice primero, are you from California, Jessica? Le dice, ¿es usted de California, Jessica? ¿O eres tú de California? Le dice Jessica, well es una expresión that eso significa bien, well, dice well, bien, dice. My family is in California now, mi familia está en California ahora. But significa pero, dice pero, we are from Korea, nosotros somos originarios de Corea, we are from Korea originally, somos originarios de Corea. Le dice Tim, oh, mi mamá es de Corea, le dice, de Seúl. ¿Son ustedes de Seúl? No, le dice, nosotros no somos de Seúl, nosotros somos de John, que es otra cápita. Luego le dice, entonces le dice, ¿es su primer lenguaje coreano? Yes, it is, sí lo es. Aquí podemos ver que el yes it is es una respuesta corta de lo que estábamos viendo la vez pasada, ¿verdad? ¿Ok? Now, okay. After we have the first exercise to the comprehension. The instructions are practice with your partner. Okay, I need two volunteers. Walter and Jessica. Okay, Walter, you are letter A and Jessica letter B. Please start. Okay. Hi, my name is Walter. It's nice to meet you, Walter. Where are you from? I'm from Santa Ana. Excellent. Excellent. Now, another volunteer, two volunteers. Remember that if you are... Okay, Vilma, what else? Okay. Esteban, okay. Esteban, letter A and Vilma, letter B. Please start. Hi, my name is Esteban. It's nice to meet you, Esteban. Where are you from? I am from Santa Ana. Excellent. Ya tenemos dos campanetas. Okay. Another volunteer? Hi. Which one? Elio. Hi, teacher. Okay, Elisiana. No. Okay, Elio, you are letter A and Elisiana letter B. Please start. Elio, start. Hi, my name is Elio. It's nice to meet you, Elio. And where are you from? I am from Santa Ana. Excellent. Okay. Nos tienen rodeados. ¿No? Nos tienen rodeados de Santa Ana. Cabal, pero Santa Ana. Ok, está fácil, ¿verdad? This topic is very easy. Solo recuerden por qué van a decir la respuesta del from. Y ahí estamos, ¿ok? Now, we have another. This is very important topic because do you remember that the verb to be are the most important basis for the English? And then, do you remember what are the three ways the verb to be? The three ways, ¿cuáles son las tres formas del verbo to be? I, you, he. ¿Cuáles eran? I, you, he. No. No, perdón. El verbo ser. Are. Are, is. Are, is. ¿Cuál otro? No me acuerdo yo. It. ¿Qué más? Pero falta una. ¿Cuáles eran? Am, is, er. El it no. Oh, it no. It no. 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 Try to analyze. Las tres formas de verbo to be son el am, are, is. I, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo utilizamos solo con I? El I siempre acompañado del am, I am, yo soy, yo estoy. Luego tenemos el is que va acompañado con las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? El he que es él, el she que es ella y el it que es para cosas. El is va acompañado únicamente de esas tres. Del he, del she y del it. Luego tenemos el are. El am va acompañado con los plurales. Los plurales que son de dos en adelante. ¿Cuáles son los sujetos plurales? Son el we, que es nos significa nosotros. El you, que son ustedes. El they, que son ellos. Vale, vamos a repasar esto ahorita. I am, aquí dice I am not, aquí esto es de las negative statements. Statements are oraciones. Negative statements son oraciones negativas con el verbo to be. The first one. I'm not from New York. What is the meaning of this statement? No soy de Nueva York. No vengo. ¿Soy o no soy? No soy. No yo soy, no soy de Nueva York. Sí, porque así está el not. Mira, el not va después del verbo to be. Please pay attention to this. First, we have verb to be. First, aquí va el sujeto primero y va el verbo to be después. Si decimos I am, es yo soy o yo estoy. Decimos you are. ¿Qué significaba you are? Tú eres. Tú eres o ustedes. She ella es o ella está. O ella está. He él es o él está. O él está. It is. Esto es. Esto es. O esto está. O esto está. We are. Nosotros somos o estamos. Nosotros somos o estamos. Este you are, el you, por eso les decía que es para singulares y plurales, el mismo, ¿verdad? Y en ambos vamos a utilizar el are, you are. Así en plural es ustedes. Ustedes. Son, ustedes. Yes. O ustedes. O ustedes están. Excelente. Now, como el verbo to be va seguido del sujeto, entonces aquí dice, I am, you are, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. ¿Cómo la vamos a hacer negativa? Poniendo después el not. El not, estamos negando lo que dice. En el second one, you are not late. What is the meaning of late? Es tarde. Tarde, no estás tarde. You are not late. Usted no está retrasado. Así, usted no está retrasado. O usted no llegó tarde. Esta tarde. O esta tarde. Yes. Now, she's not from Russia. What is the meaning of she's not from Russia? Ella no es de Rusia. Ella no es de Rusia. Okay. It's not English. What is the meaning of this sentence? Este no es inglés. ¿Esto no es inglés? Este no es inglés. Este. Now, we are not from Japan. What is the meaning? Nosotros no somos de Japón. De Japón. Very good. You are not early. Early es temprano o madrugador. You are not early. What is nosotros no somos madrugadores. Nosotros no somos madrugadores. They are not in Mexico. Ellos no son de México. No son de México. Ok, excelente. Aquí podemos ver. Siempre va la contracción, miren, pero puede ir sin contracción. There is no problem. Now. Teacher, una pregunta. Sí, ¿entendí? Yes. Cuando dice que puede ir sin contracción, se pondría por decirle we are. We are. En vez de la apóstrofe le ponemos una letra que corresponde. We are. Por ejemplo, we are the family. We are a student. El we are siempre nosotros somos. Yes. Now, we have some examples. Please tell me examples. I need the participation. Remember that. Recuerden esto. Mientras usted más participe, porque veo que los mismos me participan siempre, pero hay una gran cantidad que no me participa. Cuando usted participa, usted se equivoca, usted aprende más. Recuerden que de los errores aprendemos. Si usted no intenta hablar, entonces se le va a hacer más difícil. Y ahorita es cuando podemos practicar. Entonces usted, no importa, usted equivóquese, de los errores vamos a aprender. Si nunca lo intenta hablar, le va a ser más difícil, ¿right? Right. Now, please tell me, ese es lo que yo puse, miren, but I need more examples. Please tell me examples. Inherent. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. Okay, another example. I'm not sad. I'm not what? Sad. Sad. Okay. Sad. I'm not sad. Sad. Right? Ahora con you. Con you are. Tell me one example. When you are. You are not great. You are so beautiful. Oh. 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 You are what? So beautiful. So beautiful. You are beautiful. Beautiful. Okay. Another one. You are not good player. You are not. Esas son las tareas. Aquí, miren, aquí les vamos a poner que no es verde, que estamos con los negativos. Qué mala persona. Eso era positiva. Ok, you are not bad, me dijeron la otra. You are not good player. You are not good player. Good player. A good player. Ahora con his. Con his. He's not what? He's a doctor. Oh, negative. He's not a doctor. He's not a doctor. Another is he's not a doctor. Another is not. He's not watching TV. He's not watching TV. Okay, now with she. She's not. She's not a makeup. No, because no. Makeup is she's not listening to music. She's not for example. A lawyer. A lawyer. Okay. She's not a lawyer. Ella no es un abogado. Another with she? She's not a mother. She's not a mother. Mother? Mother? It's not a mother. Yes. Okay. Mother. Now we she's not a mother. We are not a good person. We are a champion. We are not champion. Okay. We are not a good person. We say they are what? They are not. They are not. No le hace falta una S a person. Donde dice we are not a good person. No, because persons plural. Person. We are not. Ah, porque estamos en persona. Ajá, pero ya le voy a explicar después. Person. Okay. Yeah. Es que the person is in plural. Aquí pongámosle people. People es en plural. Si no lleva la S, sino que solamente aquí. Entonces pongámosle we are not good people. We are not good people. No diga nada. Miren, we are not good people. Nosotros no somos buenas personas. Que yuca, ¿verdad? En English, que yuca, díganos. Okay, they are not what? They are not studying. Our neighbor. What? Good neighbor. They're not our own neighbor. Neighbor vecinos. No son nuestros vecinos. Vecinos. They are not our neighborhood. Okay. Now. Neighborhood. Let me see. Pero quiero ver si nos falta una letra en esta. Another with it. With it. Piensa en uno en este. It is not It is not a good price. Sí, it is not. Eso no tiene un buen precio. Pongamos otra más fácil para los que, porque hay uno que sí les cuesta un poquito más. Pongamos uno más fácil. Okay. It's not a good idea, maybe. No es okay. Una buena idea, okay. Vamos a poner. Como que alguien está a la par de un ventilador. Se escucha. Tiene calor. Sí, pero se escucha raro. Ah, es cierto. Está viento. Si le pueden bajar, mejor a quienes saben. Así es. Okay, se me está metiendo el chiflón ahí bajo la puerta. Buena idea, ok. Y ya va a escuchar a la perrita. Ok, aquí le voy a dejar esta también. Miren, aquí está. It's not a good idea. It's not a good idea. No es una buena idea. No es una buena idea. Now. Vaya, ya ustedes son muy inteligentes. You are very smart. Now, we have with other examples. Good girl. Now. La Edith. Le voy a proyectar esta y después vamos a ver otra parte. Ok. Yes, no question. Always with letter B, with verb to be. La yes, no question. ¿Qué se acuerdan que les dije que cuáles eran las yes, no question? Yes, sir. ¿Por qué llamábamos yes, no question? Respuestas cortas. Yes, because the answers are short. Las respuestas son cortas. Cuando decimos yes, it is, no, she is, son cortas. Por eso decimos yes, no question, porque decimos sí o no de una forma cortita, no lo hacemos largo. ¿Ok? Por ejemplo, if you ask to Esteban, Esteban, are you a doctor? Are you a doctor, Esteban? I am not doctor. No, I'm not a doctor. O si no, solo me dice la respuesta, ¿cuál sería? No, I'm not. Esa es la short, la respuesta corta. No. Está bien así como me lo digo, porque está la respuesta completa. Pero una corta solo dice, no, I'm not. No, yo no soy. Y si lo quiere decir largo, no, I am not a doctor. Es larga, pero una corta es el de ayer, no question. Cualquiera de las dos son valederas. ¿Ok? Now, vamos a ver cuando dice aquí yes, no questions with B, vamos a ver cómo se pregunta. ¿Cómo preguntamos con el verbo to be? Siempre las tres formas van a ser siempre, nunca van a cambiar. El am, el is y el are. Now, are you from California, Jessica y Dalma? No, I'm not. From California? No, I'm not. Vaya, ahí me dijo la respuesta correcta. No, I'm not. Y si me la dice larga, ¿cómo me la va a decir? No, I'm not. I'm from El Salvador. Excellent. I am from El Salvador. O I'm from El Salvador. ¿Ya? Yeah? Okay. Now, are you from Mexico, Rosy? No, I'm not from Mexico. ¿Cómo sería corta? No, I'm not. No, I'm not. ¿Y larga? Long answer. No, I'm not from Mexico. No, I'm not. I'm not from Mexico. Excellent. Now, Fernanda Brisuela, are you here? Are you there? ¿Está ahí, Fernanda? ¿Fernanda Brisuela? ¿Fernanda? ¿Sandra Pascasio? ¿Sandra Pascasio? Yes, yes. Okay, please tell me. Read this question, please. Am I early? Léala, read this question. Lea esto. Am I? Sandra? Teacher, disculpe, aquí no se escucha por las transferencias. Ok, ¿y ahora? Also, yes. Okay. Please read this question. Lea esta pregunta. Am I early? Léala. Am I? Am I? Yes. Early. Early. Okay. Then, am I early? What is the meaning of this question? ¿Qué significa early? Significa temprano o madrugador. ¿Qué estamos preguntando aquí? Am I early? Yo soy madrugador. Ajá, soy yo madrugador. O yo madrugo. Sí, también. Podría ser así, yo madrugo. Vaya, pero aquí note, miren, ¿cuál es la mejor forma de hacer la pregunta? Siempre va a ir el verbo to be primero, el am, is y are, después va a ir el sujeto y después va a ir el complemento. El sujeto, ¿quién es el sujeto? Yo, tú, usted, él, ella, somos el sujeto, ¿verdad? Primero va el verbo to be, ya le voy a mostrar después otra presentación. El verbo to be, luego va el sujeto y luego el complemento. Now, le pregunto a Lelia, ¿are you there? Lelia está ahí. Yes. Ok. ¿Are you early? ¿Are you early? ¿Es usted madrugadora? Am I early? Uh-huh. Yes, teacher. ¿Cómo sería tu respuesta? Una respuesta corta. Yes, I am. La respuesta corta, afirmativa, ¿cómo sería? Yes, I am. ¿Usted se levanta temprano? Yes, I am. Okay, yes, I am. Ok. ¿Y una negativa? ¿Cómo sería la respuesta negativa? I'm not. No, I'm not. Sería no, I'm not, en negativo. No, I'm not. I'm not, yes. Now. Vamos a ver esta. Are we late today? Aquí le voy a cambiar un poco, le voy a poner que hoy, ¿verdad? Are we late today? ¿Estuvimos atrasados ahora? Are we late? ¿O estamos atrasados? ¿Estamos nosotros atrasados? Podría ser otra. Dígamelo en afirmativo. Dígame que sí. ¿Cómo sería? Yes. Yes, we are. Yes, we are. Yeah. Yes, we are. Sería la respuesta corta, la afirmativa. ¿Y la negativa cómo sería? No. Yes. No. No. No, we are not. No, we are not. No, we are not. Siempre vamos a utilizar siempre aquí, miren, aquí está, ¿ves? El sujeto más la negación. Entonces, no, we are not. Now, are they in Canada? ¿Están ellos en Canadá? ¿Cómo sería positivo? Yes. Yes, yes, they are. They are. ¿Cómo sería negativo? They are not. Excellent. Now. Okay. Please tell me one example. Using one example, una pregunta. Hágame tres preguntas. Someone help me, please. Alguien pregúnteme algo. Dígame algo con el verbo to be. Someone? Are you a teacher? Are you a singer? Yes. Are you? Ya voy a escuchar la voz. Are you a teacher? Okay. ¿Cómo sería la respuesta? In my case, yes. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. ¿Y en negativo? No. No, I am not. No, I'm not. Aquí podría ser también I am o con apóstrofe, ¿verdad? Yes, I am. Oh, no, I'm not. Nothing complete. No, I'm not. My another. Alguien me dijo otra. Are you a singer? Creo que le dijeron. ¿Qué me dijeron? Are you singer? Are you a singer? Sí. Ah, singer. Are you a singer? Okay. Are you a singer? In my case. I am. Yes, I am. No. I sing a song when I take a shower in the morning. En el baño. Yes. Lo pensé, pero no yes. Lo dije. I sing la, 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 la. Okay. And no, I'm not. Now, please tell me with using he. Is he a mechanic? She is. Is mechanic. Mm-hmm. Okay. Is he a mechanic? Yes. Aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar cualquier sujeto, también lo podemos hacer así. O también lo podemos poner el nombre, porque recuerden que podemos sustituirlo. Por ejemplo, is Walter a mechanic? Is the same, vaya, miren. Aquí tenemos, is he a mechanic? ¿Es él un mecánico? O si no, ¿es Walter un mecánico? Aquí es igual, miren, el he y Walter is the same. Podemos hacerlo con cualquiera de las dos formas, el he o el nombre directamente, ¿ya? Yes. Okay. Now, vamos a decirlo, yes. Yes, I am. ¿Cómo sería aquí la respuesta? Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. ¿Cómo sería la respuesta? Yes, he is. Right. ¿En negativo? No. No. It's not. It's not. No, he's not. Not. He's not. He's not. Okay. No. Aquí igual, ¿verdad? Porque estamos viendo que es el nombre. No, he's not. Now, tell me another with we. Are we studying English today? Are we? Nosotros. Pongámosle por en honor a lo que hay unos que le están entendiendo bien poco, entonces en honor a ellos vamos a ponerlos así más cortitos, ¿les parece? Okay. Okay. Are we students? ¿Somos nosotros estudiantes? Yes, we are. Yeah. Yes, we are. Yes, we are. And yes. No, we are not. We are not. We are not. Okay. El contractado casi siempre es para la forma negativa, ¿verdad? Yes. Casi siempre va para la forma negativa. En positivo podemos contestarlo así completo. Y en negativo así. Okay. Gracias. Now, les dejo esto ahora, pues ya analizamos esto, vamos con lo otro. Después les voy a poner otro ejemplo. Esto igual les voy a dejar ahí. Teacher, solo me permite tomarle la foto. Ah, sí. Si no, miren, también los links que les mando es la clase completa que la pueden ver en YouTube. Ahí pueden meterse y también estar viendo la información. ¿Verdad? Porque ahí está todo, como lo estamos haciendo ahorita, ahí les aparece. Además, recordarles que pueden ir adelantando con los contenidos para que les sea más fácil. Y en la plataforma, ustedes pueden ir viendo las clases adelantando con las clases, les va a ser también más fácil cuando ya estemos durante la clase, ¿ok? ¿Ya le tomó agua? Okay. Ya, gracias. Ya, ok. Now, this one. Okay. This one. This is easy. Instruction. Please, bájale volumen al que está poniendo. Chabuya. Okay. Instructions. Complete the conversation with am, are, or, is, and is. Vaya, así pueden notar. Miren, lo van a completar con am. O pueden tomar la apóstrofe am, el ar completo, apóstrofe ar, igual que el is y el otro. ¿Ya? Okay. Now. Okay. Okay. Y number one. Please tell me number one. ¿Cómo sería? Ahí ustedes para poder contestar tienen que poner atención a lo que sigue. La pregunta, la oración completa. Por ejemplo, number one. Are you and your family from Korea? Are you and your family from Korea? No, we are not. No, we are not. Excellent. El are. Ok. Miren. Dice, ¿es usted y su familia de Corea? Aquí algo muy importante. Cuando son preguntas, no lo va a poner contractado, nunca. Cuando inicia como pregunta, siempre va a ir completo. Va a utilizar el are, así completo, el am, el are y el is completo. Y la primera mayúscula siempre, así como escribimos en español, que la primera mayúscula. Nunca va a ir contractado. ¿Tell me? Yes. Teacher. ¿Sí? ¿Puede volver a explicar eso? Que no le oí bien. ¿Cómo no? Las instrucciones de esto. Sí. Ok. En esto vamos a hacer esta conversación y les mencionaba que cuando son preguntas nunca va a utilizar lo contractado. Siempre va a ir completo, ya sea am, is o are. Va a ir completo porque así inicia la pregunta. Solamente para responder podemos utilizarlo con el apóstrofe. ¿Ya? Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Now, are you and your family from Korea? No. No, we are not. Okay, aquí sí podemos utilizar la contracción. Now, ¿cuál sería aquí? We are from China. Okay. Oh, so you? ¿Qué sería aquí? Are. Okay. From China. And then, yes? Yes, I am. Yes, I am. I'm from Shanghai. I'm from Shanghai. Okay. Are you and your family from Korea? No, we are not. We are from China. Oh, so true. You are from China. Oh. Yes, I am. I am from Shanghai. Excellent. Now, number two. What will be? It is Brazil in Central America, ya. Recuerden que para hacer las preguntas, el verbo to be va primero. Is Brazil. Is Brazil in Central America, ya. Brasil in Central America, dar significa papá. Es una forma informal de decir papá, dar. Ok. Entonces sería No, it's not. Así sería it, ¿verdad? It is in South America. South America. Okay. Now, oh. ¿Qué sigue aquí? Are we from Brazil? Yes, we are. Are we from Brazil? We are from. Yes. Brazil originally. Let me see. From Brazil originally. And? But we are here in the U.S. now. U.S. U.S. now. Okay. Yes, we are. Now. Is Brazil in Central America there? No, it's not. It's in South America. Oh, are we from Brazil there? Yes, we are. We are from Brazil originally. But we are here in the U.S. now. U.S. is Estados Unidos. Estados Unidos. Okay. Now. Después de esto van a tener una prueba de conocimiento. Igual siempre ahí en su plataforma. Se me costó. En la plataforma, ¿yes? Vale, now. Vamos a ver acá, les voy a enseñar esto como un repaso de lo que hemos visto. Vale, acá. Esta hojita igual se la voy a mandar. Ahí a su, así como le mandé la otra, ahí en WhatsApp. Ahí en el grupo de WhatsApp les voy a enviar esto cuando terminar la clase. Aquí, ¿cómo se forman las oraciones negativas con el verbo to be? Aquí está, mire cómo es la fórmula. Primero va el sujeto, luego el verbo to be, luego va not y luego va el complemento. Aquí está el ejemplo, afirmativa y negativa, es lo que acabamos de ver. ¿Sí? Yo soy de Italia y dice yo no soy de Italia. Ok, luego dice, ¿cómo se forman las yes no questions with be? Aquí está la foto. No veo esa pantalla. Lo usamos como... Ah, ¿lo están viendo? No, no podemos ver esa pantalla. Ah, okay. Denle, ahorita. Ok, espera. Ya se las pongo ahora. ¿Ahora? No. No, vaya. No se ve nada, teacher. No, teacher. Ok. Ya se las pongo. Denme un momentito. Okay, ya voy. Let me see. Ahí está. Pues sí, ¿verdad? Sí, yes. Yes. Esta es una respuesta, de lo que acabamos de ver. Ahí para que lo vean más detenidamente cómo se forma. Aquí está, con el verbo, el sujeto y el complemento. Luego dice cómo se forman las yes no questions siempre con el verbo to be. Igual lo que acabamos de ver, el verbo to be, el sujeto y el complemento. Luego aquí tenemos un ejemplo, algo from New York. Y ahí ya saben ustedes cómo la contestamos, ¿verdad? Yes, I am o no. No, I'm not. Correcto. No, I'm not. Luego, vamos a hacer esta otra, miren. Estos ejercicios. Vamos a ver. Complete the conversation with W questions. Aquí vamos a ver las preguntas. Por eso le dije que está la amiguita. Vaya, vean este chico, así le he inventado el nombre y la foto, la tomé de cualquiera por si lo conocieran, yo lo tomé de internet, la foto de este hombre. Ok, vaya, miren, dice, look at, vea, o mire, es mirar, look, mire, look, who's that? Dice, look, 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 look. Look. Look that. Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Okay. Who significa quién? Significa quién es. Who's that? Ya les voy a enseñar eso en otra lámina también, pero lo vamos a hacer aquí en el ejercicio ahorita. Look. Who's that? Dice, mire, ¿quién es? Look who that is. Who's that? Oh, le dice. He's a new student. Él es un nuevo estudiante. He's a new student. ¿Qué podemos preguntar aquí? Basado en la respuesta. Miren la respuesta para ver qué vamos a preguntar aquí. What's his name? I think his name Albert White. What's his name? His name is Albert White. ¿Cómo sería? Ajá, what is? What's his name? Sería what is his name. His name. Okay. What is his name, ¿verdad? What is his name? ¿Cuál es su nombre? ¿Eh? Y él le dice, I think his name is Albert White. Pienso que su nombre es Albert White. I think, yo pienso, yo creo. Esto significa yo pienso, yo creo. I think. Okay. I think his name is Albert White. Creo que él se llama Albert White, le dice. Where is he from? He's from United States. Okay. Now. Ah, aquí miren, dice look, who's that? ¿Qué podemos decir? Guy. Who's that? Podría ir por así, pero no who's that qué. Who's that he, ¿verdad? He. Who's that he? Ajá, who's that he? ¿Quién es él? Ajá, ¿quién es él? Okay. Vaya. Now. Vamos con este, con el otro. Vamos con... Hi, Mary. Okay. Hi, Mary. How are you? How are you? Fine, thanks. How are you? Le dice a Mary. ¿Y Mary qué le contesta? I'm fine, thanks. My friend Lily is here. Is here this week. From Argentina. Wow. Dice que su amiga Lily está aquí. Here significa aquí. Here. Esta semana. Lily is here this week. Dice, está aquí esta semana. Dice de Argentina. Ok. Mary. I don't know her. Esta expresión no la hemos visto, pero eso significa yo no la conozco. No lo sé. I don't know. Le dice, yo no la conozco, dice. O no la conozco. I don't know her. No la conozco, le dice. ¿Qué le podemos preguntar aquí? ¿Qué le podemos preguntar? ¿Cómo es ella? Hola, sí. Ajá, porque le dice que es muy carismática, que él es bonita y muy inteligente, le dice. How is she? ¿Cómo sería? Podría ser how is she. How is she? ¿Cómo es ella? ¿Qué más podríamos preguntar? How is she? How old are you? No, porque la respuesta aquí como la respuesta dice. Ah. She's really pretty. Ella es muy bonita. O sea, they talk about the physical appearance. Oh, she's beautiful. Mira, dice, she's really pretty and very smart. ¿Y como háblame de ella o cómo sería? Es que como aquí vamos a solamente vamos a terminar esta para que no se confundan. Porque esta sería otra. Porque ya casi la hora también, pero falta un momentito. Ok, le dice, who is she? She's really pretty and very smart. Ok, muy bonita y inteligente. Muy inteligente. Luego le dice, how old is she? ¿Qué edad tiene? She's 18 years old. She's 18 years old. Lo de las edades lo vamos a ver mañana. Le dice, how old is she? She's 18 years old. Ella tiene 18 años. ¿Ok? Now, esta hojita te la voy a mandar. Te la voy a mandar al finalizar la clase. Al finalizar la clase siempre que grabo el video, entonces se les puedo mandar la presentación, ¿verdad? Vale, ahí cualquier duda también me la pueden hacer al finalizar, ¿verdad? La clase. O también me refieren al privado si tienen que preguntar en el grupo. para poder ayudar. ¿De acuerdo? Y vamos a continuar el día de mañana con las otras presentaciones. ¿Okay? Mañana vamos a preguntar sobre las edades. Si no quieren decir su edad, pueden decir 15 o 18. Ok, mañana vamos a esta parte. ¿Verdad? Ok, y cualquier duda también, porque este es un tema un poquito delicado, porque son las bases, como le digo, entonces no me gustaría que se quede con ninguna duda. Así que al finalizar, escríbanme, yo con mucho gusto les ayudo o les mando más ejemplos o algunos links, pues también se pueden meter a internet para encontrar otros links acerca de esto que puedan hacer ejercicios. Ok, now, thanks for coming to this class. God bless you and see you tomorrow at the same time. Okay? See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night, classmates. Good night, teacher. Bye. 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 Bye.